Sin embargo, La Jornada considera que eso tiene un valor informativo para hacer la nota principal de ahí. Ah, caray, pues, ¿y eso? Yo lo único que te quiero pedir es que nos otorgues un espacio en tu programa para tener el derecho a la réplica, a contestarte tus preguntas, a que puedas criticar el ejercicio de frente. Estudiantes universitarios defendieron el ejercicio democrático que realizaron en días pasados, toda vez que el propio chayotero mayor Ciro Gómez Leyva hizo de las suyas con este simulacro universitario 2024, ya que, de acuerdo con el propio periodista, pues no le gustó este ejercicio, intentó minimizar lo que sucedió con la participación de los universitarios. Sin embargo, no se esperaba que hubiese respuesta por parte de la propia organización, así que esto ha pasado y circulado en las últimas horas. Hola Ciro, mi nombre es Pamela Guevara, soy vocera nacional del Simulacro Electoral Universitario 2024 y estudiante de la UAM. El día de hoy en tu programa realizaste unas declaraciones que son indignantes y hasta tristes. La primera, deslegitimaste el ejercicio que se llevó a cabo el 7 de mayo en las universidades, donde participaron nada más y nada menos que cerca de 255 mil universitarias y universitarios. La segunda cosa, ¿comparaste este ejercicio democrático con una encuesta en Twitter? Oye, Ciro, las elecciones, ¿dónde se llevan a cabo? Y por último, pero lo más indignante y penoso que pude escuchar, dijiste, no merecíamos que los medios cubrieran este tipo de actividades, este tipo de ejercicios. ¿Por qué, Ciro? Y sin embargo, La Jornada considera que eso tiene un valor informativo para hacer la nota principal de ahí. Ah, caray, pues, ¿y eso? Yo lo único que te quiero pedir es que nos otorgues un espacio en tu programa para tener el derecho a la réplica, a contestarte tus preguntas, a que puedas criticar el ejercicio de frente. Te aseguro que no te vamos a dejar. La vocera del simulacro universitario, Pamela Guevara, fue quien pidió que el periodista mercenario Ciro Gómez Leyva otorgue el derecho de réplica en su programa Ciro por la mañana, que se transmite en Radio Fórmula. ¿Para qué? Para poder contestar las preguntas de este sujeto, quien se cree dueño del periodismo, pero del periodismo de la derecha, y de esta manera demostrar la trascendencia del ejercicio democrático donde participaron alumnos, personal docente y directivos de más de 400 instituciones de educación superior de toda la República Mexicana, donde 250 mil votos se contabilizaron. Así que toma chango tu banana, porque el resultado fue de este simulacro electoral que Claudia Sheinbaum Pardo arrasó con 162 mil 444 votos, es decir, obtuvo el 63%. Mientras tanto, Jorge Álvarez Máynez alcanzó 59,128 sufragios, el 23.1%, y Xóchitl Gálvez solamente obtuvo 21,845 votos, es decir, el 8.5% de la participación. Sin embargo, el propio Ciro Gómez Leyva tal parece que no quedó conforme con este ejercicio democrático y arremete de manera descarada contra los propios universitarios. Esperemos que el propio Ciro Gómez Leyva dé contestación a este reto.